Como podrá haberse observado, el contrapunto lírico al vértigo creado por el violín de Mefistófeles, traspuesto al piano de una manera endiablada, literalmente por Liszt, resulta también muy interesante. Volveré a él luego de leer mi texto. Mefisto valsa. Saltan los trinos del arco del Maestra, ruedan las pipas y vuelan o bailan Fausto y la novia, y en loca vorágine todos los siguen. Sin prisa se apagan las notas y en silencio Fausto, que arde, coge a su ansia. ¿Será Carlos la amada música que acaricias con el arte de tus dedos, la medida del ansia de absoluto que guardas en tu pecho? ¿La casa alcanzada, el afán cumplido? Solo sé que si aun con ella el deseo no cesa, es que somos más bien Mefistos, no Faustos, que alguna vez conocieron y hoy piden el vino del paraíso. Uno de los rasgos de la pieza de Liszt que me parece más relevante es precisamente el contraste entre lo frenético y lo orgiástico y la calma de una melodía lenta que evoca más bien nostalgia y ansias no satisfechas. Escuchemos nuevamente. En el soneto, el ritmo ternario de Liszt, que evoca a su vez la estructura rítmica del texto de Lenau, es reproducido por los ritmos dactílicos. En realidad, si se observa bien, el ritmo de mi soneto se acerca más a la música de Liszt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Suenan los trinos del arco del Maestra, que al texto de Lenau, que empieza con una anacrucis, 3-1-2-3-1-2-3, un leiser die Geige verhallt. La reflexión que viene después no me parece marcada rítmicamente, pero de hecho pretende, con las preguntas, los sucesivos encabalgamientos y sobre todo con la comprobación final, caracterizar a la música y también a los intérpretes y a todos los que tienen experiencia de la música, más como Mefistófeles que como Faustos. El contraste rítmico subraya las dos partes del soneto y la condición doble de la música. En efecto, tanto intérpretes como auditores de la música se elevan como las aves de cetrería del espíritu, evocadas en la pregunta del primer terceto, La casa alcanzada, que es un eco de una poesía a lo divino de San Juan de la Cruz, en la que el poeta religioso dice lo siguiente: volé tan alto, que le di a la casa alcance. A diferencia de Fausto, que coge a su ansia, y a diferencia del místico español, intérpretes y auditores, mefistofélicamente nos quedamos sin dar alcance a nuestra casa,
sin saciar nuestro íntimo deseo de absoluto, a pesar de que la música nos ha acercado tanto a él. Al final, extrañamos el vino del paraíso, pues como los ángeles caídos, hubo una vez cuando nos embriagamos con él. En este soneto, me parece interesante destacar el carácter absolutamente espiritual de la música, su capacidad para elevarse a niveles divinos. Como recuerda Steiner, la música es la teología de los que rechazan los credos formales, y a la vez de mantener una condición sensorial, hasta sensual. Fausto coge a la novia y el ave de cetrería ciertamente coge a su presa con la misma violencia. La amada de Fausto podría ser el precedente de la amada acariciada por el intérprete musical. A la vez, es una metáfora de la interpretación pianística en tanto los dedos se deslizan con amor por las teclas. Observemos cómo el encabalgamiento propone esta ambigüedad. El final del verso 6, segundo del segundo cuarteto, termina en la palabra amada. Amada podría ser un sustantivo y así ser paralela a la novia acogida por Fausto. Sin embargo, la primera palabra del verso siguiente, música, se encarga de quebrar la expectativa propuesta por amada. Amada es un adjetivo y música un sustantivo. Aún así, es siempre posible, y así debería entenderlo un lector atento, considerar a amada como sustantivo y a música como adjetivo. Músico, música, en efecto, podría comprenderse siempre como relativo a las musas, a las diosas servidoras de Apolo, encargadas de la inspiración artística. En síntesis, la música en su doble condición, teológica y sensual. Lo curioso de todo esto es que surgió de una toma de conciencia de dos elementos cuasi descriptivos de la música de Liszt, es decir, de la secuencia orgiástica inicial que reproduce el ritmo de Lenau y a la que me he querido acercar con mis dactílicos, y la bellísima melodía del un poco menos mozo, expresivo amoroso, de más adelante. Dos fragmentos, y dos fragmentos en contraposición, evocaban la condición sensorial y hasta sexual de la música y su aspiración divina. Quisiera regresar a la estructura de Vigilia de los Sentidos, a su trama frente a las calas, es decir, a estas breves incursiones en textos específicos, tal como lo hemos visto en Agrete y en Mefisto Balsa. La segunda parte del poemario se titula Nortes, y así como la primera era una fe de lecturas, es decir, un recuento de las lecturas que pueden haber marcado una vida, esta segunda parte es una fe de viajes o de rutas, una relación de lugares que quedan como impronta, como sello, en la conciencia o en la interioridad de la persona que escribe. Nortes se cierra prácticamente con un gran poema, o un conjunto de cuatro poemas titulado Norte. En un nivel elemental, Norte da cuenta de un camino, el camino al norte del Perú, a la zona de Casma, que queda entre Huarmey y Chimbote, y la evocación de otros viajes, los de mi infancia y mi adolescencia, a una zona relativamente cercana a la zona de Casma, a la Hacienda Buenavista, en el Valle de Chao, entre Chimbote y Virú. El viaje es también una odisea, o mejor, una telemaquia, hacia una infancia y un padre que ya no están, y la posibilidad de que la experiencia pueda recuperarse mediante las palabras, y mediante ellas, pudiera uno descubrir quién es. Quiero leerles el poema que cierra esta serie, el cuarto, que se titula Panteón de Jaigua. Esté en lo alto, sobre la ladera de un cerro, que mira por un lado a la capilla y por el otro a Buenos Aires.
La pirca que lo cerca está construida con las piedras del cerro que, juntas, sirven también para formar los cerritos donde se clavan las cruces de las tumbas. Con cifras que son fechas y letras que son nombres, aún erguidas, ladeadas, rotas, juntas, separadas, las cruces dibujan el plano de este espacio. Sordos se escuchan los ruidos de la vida de abajo, mientras el viento levanta polvo y golpea las ofrendas mudas. Manojos de flores frescas o marchitas en jarras de plástico naranja o en botellas verdes cortadas, y coronas de blancas flores de papel y crespones pardos. Protegida por el mismo plástico que envuelve a una corona, tiembla una tarjeta orlada en negro en la que se lee en tanto recuerdo como a mi inolvidable. La tinta se ha borrado sobre las líneas punteadas. Paralelas a las cruces, pero menos que ellas, se distinguen las figurillas de los chicos que están recolectando fragmentos de cerámica del cementerio mochica que está sobre este, cerro arriba. Son muchachos en flor entre las peñas. El poema describe un espacio y una situación. El espacio es el del camposanto, el cementerio, el panteón, como se dice en la zona, de Jaigua, un bello fundo a 30 kilómetros de Casma, a 3 kilómetros de la carretera que une Casma y Huaraz. La situación es muy sencilla. Durante un paseo al camposanto, el observador, o sea yo, se encuentra en el cementerio como en un mirador y hace un descubrimiento inquietante. Las figuras de los chicos corren paralelas a las cruces de las tumbas. La experiencia fue absolutamente real y puedo confesarles que desgarradora, porque me di cuenta de la fugacidad de la vida de los chicos, es decir, en aquellos que por ley natural estaban destinados a sobrevivirme. En efecto, si cada chico equivalía a una cruz, ya podíamos establecer relaciones causales entre las dos imágenes. El que el chico o la chica se transformaran en cruz era solo cuestión de tiempo. Aquí el primer nivel de lectura, pero hay por lo menos otro. Panteón de Jaigua puede relacionarse con Panteón, un poema de la primera parte del libro en el que el emperador Adriano oculta su nombre bajo el nombre de otro. Quiere que su obra, el Panteón de Roma, síntesis de su vida y de su visión ecuménica, quede sometida al tiempo y a sus avatares. Y en un juego irónico, se niega como autor para transformar en autor a Agripa, un estadista que vivió más de un siglo antes que él, como para subrayar la arbitrariedad de la memoria o de la historia, en síntesis, para negarse como autor y someterse totalmente a los avatares de la lectura. Su huella es el silencio más alto, en el sentido de que su negación como autor deja abierta la posibilidad de múltiples sentidos a su obra, porque es resultado de las lecturas. La idea subyacente es que, en definitiva, ni los nombres ni las obras nos pertenecen, pues la obra es mía solo mientras la hago, como dice Salinas en Soledades de la Obra, y que la constitución de nuestra figura, de nuestra persona, resulta de un cruce inmenso de fragmentos o totalidades de otras figuras y de otras personas, que podemos concebirnos como un cruce de lecturas, pues el hombre puede definirse también como el que recolecta, el que está en el cruce, el que pregunta, en síntesis, el que interpreta. Panteón de Jaigua viene luego de otro poema, Puquio de Sausalito, que termina con la aceptación de un nombre dado y con la búsqueda de uno propio. Los nombres borrados, muertos, de Panteón de Jaigua se mezclan misteriosamente
con las figuras de los chicos que buscan fragmentos de cerámica de un